Hola, ahorita voy a abrir la segunda bolsa. Estaba haciendo los videos juntos, solo que se cayó mi teléfono y tuve que empezar a grabar el segundo por separado. Bueno, otra vez, esta es la tienda donde los compré. Ahora a abrir. Y vaciaremos. ¿Qué trae esta bolsa? Oh, son unos muñequitos llamados Tuxi. Aquí los voy a enfocar un poquito. Bueno, como verán, la persona que tenía estos les gustaba mucho porque compró muchos monitos. Estos vienen siendo como bebecitos. Este me parece como una cebra de colores. Este sería un ratoncito. Aquí está este, que sería una ballena. Este, si no me equivoco, un leoncito. ¡Hola, soy un leoncito! Ok. Aquí tendríamos un perrito. Este también sería un perrito. Acá traeríamos, no sé si sería una chiva o qué animalito vendría siendo él. Voy a quitar estos para que se vean los demás. Voy a acomodar. A ver, aquí está. Y este me parece como un mapache. Este también, solo que de diferente color. Este que está aquí sería una jirafita. Este sería un zorro. Este sería un pingüino. Hola amigos, soy un pingüino. Aquí tengo este que me parece como, no sé si será un conejo. Aquí tengo otra jirafa. Este creo que es un octopus, un pulpo. Hola bebé. Ok, mi vida. Este me parece un caballo. Acá tengo otro caballito, solo que de diferente color. Este sería un pollito. Un pollito. Otro leoncito. Este es un zorro, puede ser. Un puma o pantera. Aquí este se me hace como, no sé si es con carita de gato o un oso. No sé, ustedes ayúdenme. Ahí me dicen, ¿saben cómo se llaman ellos? Bueno, el oso creo que es él, más mejor. Está dormido el bebé. Estos bebés son muy simpáticos. Miren, este tiene como de una cabra chiva. Este, su material es suavecito, suavecito. Los demás son solamente plástico, pero este tiene como algo suave. Este bebé, ay, solo se me olvidó el otro. Ok, este es un, pareciera un oso también. Este es un pajarito, que sería un cotorro, guacamaya. Aquí tenemos otro pingüino. Ella me parece que es una linda gatita. Aquí tengo una. Ah, pues no sé si será una abeja o una jirafa, pero más bien creo que es una abejita, porque las jirafas tienen manchitas y este no lo tiene. Aquí tenemos un oso. Este me parece que es un borreguito. Aquí tenemos un... Ay, la verdad, este no sé qué sería. Parece un perro, no creo.
Bueno, mírenlo bien y me dicen qué animalito viene siendo él. Este me parece como un gatito. Este sería una ovejita. Otra vez es del material suavecito. Ese es un exclusivo. Está muy bonito. Este parece, miren, que será un mapache, algo así. Mi hija tiene poquitos, no muchos, tiene como algunos 5 en casa de estos, pero ahora sí que estos son bastantes. Este me parece como un elefante. Esta tienda donde les digo que los compré, ellos, tú puedes llevar tus cosas, ellos te las compran y las venden, obvio, más caro que lo que te pagaron, pero puedes encontrar muchas cosas buenas. Esta me parece que es una foca o un lobo de mar. Hoy que fui, había muchas bolsitas así como estas que les estoy enseñando. Todas las bolsitas tenían diferentes colecciones. Yo solo me traje como esta, que sé que es una colección que le gusta a mis hijos, y las Chopkin también. Este sería como un rinoceronte por su cuernito. Pero puedes encontrar colecciones de otros diferentes. No sé, ay, la verdad que ya se me olvidó que traían las demás bolsitas. Ese no sé qué venga siendo, parece como un pájaro. Ya casi termino. Este me parece que es un precioso gallito. Él, un leopardo. Y este sería una jirafa. Pues bueno, ya que quité los monitos grandes, para el final me han quedado estos, que me imagino que cada monito venía con uno de ellos y viene siendo lo que él es. Mira, ahorita no había puesto atención, pero él es igual. Ahora, aquí encontré la abejita. Aquí estaba el niño abejita. Y aquí está su abejita. Me imagino que cada uno de los animalitos debió haber venido con su mascotita. Por ejemplo, aquí te encontré el pingüinito. Y aquí está el pingüino. También está este animalito. Aquí está el guacamaya. Ay, creo que no lo estoy enfocando a dónde me muevo. Ok, sorry por mover tanto, pero dejen checar rápidamente si encuentro el animalito que va con él. Me imagino que estos dos van juntos y así cada uno de ellos tendría su animalito con el cual venía. Miren, les voy a enseñar. En esta bolsita me salió a ella, que es una pequeña Lala Lupsi. También había una de las bolsas que tenía puras Lala Lupsis, una colección de estas muñequitas pequeñas. Habían otra colección que eran unos perritos. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Es algo como una. Mi hijo tiene esos perritos, pero la verdad se me fue el nombre. El chiste es de que había muchas bolsas con muchos buenos productos. Pero bueno, yo ya les compartí las dos bolsas que yo compré y los lindos bebecitos que me salieron. Para mí estos muñequitos se me hacen muy curiositos, como para ponerlos de adorno, simplemente para que jueguen las niñas con ellos. Se me hacen muy curiositos. Bueno, pues entonces este va a ser el segundo video y pondré el otro como parte primera porque lamentablemente los tuve que poner a partes o veré si puedo pegarlos luego ya que llegue a la casa. Voy a ver. Miren, aquí encontré el leoncito. ¿Los aprecian? ¿Ven qué bellos son? Ay.
No quiero tapar. ¡Sop! Se cayó. Bye. Bueno, entonces esto ha sido todo por este día. Que tengan un buen día. Que se diviertan. Adiós.